Fíjate que como yo siempre vivo encerrado, lo que sí me hace falta es salir a tocar. Y me ha afectado un poco el entorno, sí, que toda la gente está pasándola mal. Personalmente he perdido seres queridos a causa de este mal. Y pues ahí vamos, pero por otro lado lo veo como una puerta en la cual voy a presentar música. Estoy escribiendo más que antes no estaba escribiendo y pues por ese lado estoy contento. Entonces le he visto lo negativo y le he sacado lo positivo que pueda. No soy bipolar, soy un poquito menos. Soy un poquito menos, porque bipolar es bien heavy, pero sí, a veces amanezco, creo que todos los artistas sufrimos de eso. Entonces, a veces amanezco que no quiero hacer nada, y a veces amanezco que quiero terminar todo un día. Entonces, sí, me considero ciclotímico más que nada. Bueno, la inspiración, pues, por ejemplo, el tema que voy a sacar se llama Hasta luego, en memoria de los seres que he perdido y dedicada también a todos esos hondureños que han perdido seres queridos. Entonces, obviamente me inspiro en lo que veo, aunque a veces estoy viendo una película y estoy viendo, y parece que estoy viendo la película, pero estoy pensando en otra cosa. Y cuando estoy con mi hijo, la vez pasada escribimos una canción juntos. Entonces, la inspiración viene de varios lados, no te puedo decir de un solo punto. De problemas de algunos amigos, de relaciones de algunos amigos, relaciones personales, entonces, de varios puntos. Totalmente. Fíjate que hace falta, me hace falta más el compartir con la gente. O sea, te soy bien honesto, porque mi mundo es estar aquí en el estudio, estar grabando y todo eso. Entonces, a veces llegaba bien cansado a tocar, pero la gente te da ese feedback. Y eso sí me hace bastante falta, la gente. Mira, la verdad yo lo veo bien difícil. Somos los últimos en la lista de regresar a trabajar. Y en un país en el cual el arte no se valora, ¿ves? No tenemos ningún pinche apoyo de los gobernantes. Entonces estamos uniéndonos, ¿ves? Para buscar soluciones. Lo bueno es que el pueblo unido no se vence fácilmente, jamás será vencido. Y te lo digo que sí tenemos bastante fuerza y bastantes vibras positivas de que vamos a salir adelante de una u otra manera. Y eso estoy sumamente seguro. Regresar a los escenarios sí creo que va a estar más difícil, porque a menos que salga la fucking vacuna, ¿va? Pero sí, recuerda que los bares, muchos negocios donde nos contratan han cerrado. Entonces sí veo bien oscuro el panorama, pero después de una noche muy oscura, significa que pronto saldrá el sol y así lo estoy esperando, confiando en Dios. Creer en su talento, creer que ese talento que Dios nos ha regalado ahorita es muy necesario. Y yo creo que todo Honduras sabe eso, pues. Personalmente, amigos, fans, me escriben, hacete un live. O sea, y están en sus casas y uno canta, ¿ves? Yo aquí en este estudio la vez pasada estuve cantando como 3 horas con mis, o sea, todos son mi familia, pues. Entonces, cántate esta, Nilo, y así. La música es muy importante. Entonces, que nos valoremos nosotros, pues. Tenemos un pueblo que nos valora, sí. Nos valoremos, confiamos mucho en Dios. Y que nos unamos hoy más que nunca. No, es que es súper difícil. O sea, vivir en Honduras es difícil. Ya te imaginas vivir de la música en Honduras. O sea, es sumamente difícil. Pero tengo la bendición de haber entrado a Diablos Negros. Me enseñaron a vivir de la música. Tengo el estudio de grabación. Le quiero agradecer aquí públicamente a todos mis clientes, los cuales me piden jingles, publicitarios y todo eso. Y eso me ha mantenido, ¿ves? Obviamente las cuentas siguen, hay que pagar escuela de los niños y todo eso. Y quiero agradecerle a mis clientes por seguir confiando
en mi trabajo. Pero imagínate, yo he visto muchos colegas músicos que ahorita han tenido que buscar otra solución, que vender comida, por ejemplo, cosas así. Entonces es bien difícil y de verdad que espero que todo esto mejore muy pronto. Así que algún día los gobernantes sepan cuánto vale el arte en nuestro país. No, nunca he sido reggaetonero. Produje reggaetón, pero nunca fui reggaetonero. O sea, hay una gran diferencia. Yo soy músico, estudié música, ¿ves? Pero en mi estudio produje de todo. O sea, yo hago jingles publicitarios, le he hecho jingles a todos los partidos políticos, ¿ves? Pero eso no significa que yo soy asiduo a ellos. Es mi trabajo, ¿ves? Y como músico me encanta el rock, me encanta el reggae, amo el reggae, amo el son cubano. Soy músico, pues. Pero vi esa oportunidad de trabajo, la tomé y te lo digo que ese dinero me sirvió bastante. Ya lo traes en la sangre, ya lo traes. O sea, yo recuerdo desde niño cuando escuchaba Motley Crue, Poison, escuchaba Bright, Striper, Petra, Rescue Band. Te lo digo que se me erizaba la piel, pues yo alucinaba. O sea, alucinaba andar el pelo largo, alucinaba andar aritos, tatuado, alucinaba a ellos, a mis artistas. Y te lo digo que hubo un tiempo que estuve bastante metido en el power metal, en el metal en sí. Y pues ahora imagínate que estoy escuchando bastante trova, estoy escuchando jazz, blues y ese ambiente, pero nunca dejo de la mano el rock.